Un especial saludo. Me encuentro en la ranchería El Ahumado, en el departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, Caribe colombiano, acá en el territorio del pueblo Wayuu, territorio ancestral, un territorio indígena que lucha por conservar su historia, su memoria, sus costumbres, sus usos, sus tradiciones, su interacción social. Y para eso forma de manera permanente mujeres jóvenes como las que se encuentran conmigo en este momento aquí mismo en el territorio. El caso de Noriana Padilla Coronado y de Dariana Toro Uriana. Dos mujeres jóvenes que se están formando, que luchan también por formarse, educarse dentro del contexto local de la etnoeducación. Y ellas nos van a contar la historia de resistencia que tienen desde su perspectiva de mujeres en formación. Dariana, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, cuéntanos un poco de tu apuesta como mujer en formación desde el pueblo Wayuu, en ese territorio. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, mi nombre es Dariana Isetor Uriana, tengo 15 años, curso del grado 10.01. ¿En qué ha consistido este proceso de formación? ¿Cómo has hecho parte de los grupos para poder conservar la cultura? Bueno, primero porque a mí me gusta mi cultura, siempre lo llevo presente, de que no debo perder la cultura, porque eso es lo que me hace que yo sea Wayuu. Y bueno, empecé fue porque quería integrarme al grupo, porque me sentía súper chévere, y también para conversar con ustedes y así poder conocer más de ustedes. Cuando llega un turista, y tú, porque es guía turística, Dariana es guía turística del pueblo Wayuu, ¿cómo haces la bienvenida, por ejemplo, en lengua? Ilústranos con un ejemplo. Anasarika Tanuria Dariana Toro, Antishihiyayas Nainhasai Mulat Arena Morena. Buenas tardes, bienvenidos a Hasai Mulat Arena Morena. Vamos a hablar con Noriana, que nos cuente un poco la historia de este proyecto de emprendimiento Hasai Mulat. ¿De dónde proviene el nombre y qué es lo que realmente se hace en este proyecto? Muy buenas tardes, mi nombre es Noriana Padilla. Soy de acá de la comunidad El Ahumado. Hago parte del centro etnoturístico Hasai Mulat. Todo nuestro crecimiento en sí fue desde un proyecto que inició casi en todas las comunidades, pero el proyecto quedó más aquí en la comunidad El Ahumado. Fuimos un grupo de jóvenes. Ese grupo de jóvenes no está en estos momentos. Ese grupo de jóvenes, o sea, ya crecieron y quedamos nosotros. Según ellos nos cuentan, fue parte de la clase de ellos, que tenían, o sea, que tenían que inventarse, o sea, hacerse la idea de que iban a tener un centro etnoturístico, pero ellos aún no sabían que, o sea, se iba a hacer realidad eso. Entonces ellos hicieron su misión, su visión, hicieron el logo y buscaron el nombre. El nombre fue identificado por la arena de la playa. La arena de la playa de La Humau es morena, por eso quisieron ponerle Hasai Mulat. Entonces ellos mandaron el proyecto y les salió donaciones para poder, o sea, para que hicieran lo que ellos tenían pensado, se hiciera realidad. Y para nosotros es un gran honor hablarles de nuestra cultura y hablarles de, o sea, todo lo que nos relaciona a nosotros con ellos y aprender mucho más de ellos. ¿Qué significa
el maquillaje guayú, cuando viene un turista dentro de este proceso y tú le explicas cómo qué le dices de los significados. Si lo puedes hacer primero en lengua, sería maravilloso, y luego hacer la traducción. Ajá, najalika. En tatashihi, senente epinta kaouta, ta tamui hanihi, kas senenka tus so houtaka, spura. No holín, mi hija, que tú te pintas acá en Jota, nos casguayú. Muy buenas tardes. Primero que todo, les voy a pintar la cara y les voy a decir el significado para que ustedes tengan presente lo que van a tener en su rostro. Bien, bueno, estos procesos son procesos de formación de mujeres. Mujeres jóvenes que generan desde el territorio procesos de resistencia para que no se pierda la cultura. Dariana, ¿cuál es tu sueño como mujer joven guayú? Bueno, mi sueño sería estudiar, de que mi mamá se sienta orgullosa de mí, de que siempre lleve mi cultura por delante y saber que siempre voy a ser una mujer emprendedora y saber que lo que quiero me lo voy a proponer. ¿Cuál ha sido, digamos, el ejemplo que has recibido también de las mujeres de tu comunidad para tú también de ahí retomar y alimentar tu proyecto de vida? De que son unas mujeres emprendedoras y que luchan por sus sueños y que lo que ellos no pudieron hacer, que quieren que nosotros lo hagamos como adolescentes. El sueño en la cultura guayú es determinante para el proyecto de vida. Creería que nada se hace en este territorio si no ha sido antes soñado. Noriana, ¿cuáles son tus sueños como mujer joven guayú? Pues primero, mis sueños como mujer joven guayú es terminar mis estudios, tener una carrera, pienso estudiar Derecho. Pues pienso ayudar a mi comunidad a tener más recursos. Que pienso ser abogada y pienso, o sea, defender nuestros derechos como guayú, ya que en algunos países nuestra cultura no es reconocida. Y yo quiero hacer de que mi cultura sea reconocida y pues quiero... O sea, porque hay pensamientos de personas que la cultura guayú no es... Que la cultura guayú, o sea, tienen una mala referencia de ellos. Entonces yo quiero hacer cambiar ese parecido y también ayudar a mi comunidad para que sea algo bonito. Son los sueños entonces de estas mujeres jóvenes guayú que se emiten y emergen desde aquí, desde el territorio de la ranchería El Ahumao. Muchas gracias. Ir corriendo.